Amigos, ya es fin de semana y os traigo de regalo un vídeo reaccionando a los mejores memes random del canal de Memes Random. Lo tenéis abajo en la descripción si todavía no lo conocéis. Yo os recomiendo que paséis por su canal porque tiene vídeos buenísimos. Después que dejéis un super like a este vídeo si queréis más vídeos de reacciones de Memes Random, que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Y abajo en la descripción encontraréis todas mis redes sociales. Si todo va bien, el día que suba este vídeo estaré en directo en Twitch jugando al Car Parking Multiplayer, no te lo pierdas. Además, también estoy jugando al Back 4 Blood y pasándome la historia del Far Cry 6 y jugando Fórmula 1 y varios más. Así que a tope estamos en Twitch, lo tenéis abajo en la descripción. Dicho esto, vamos a ver los mejores Memes Random de esta semana. ¡Empezamos! Joven de 24 años se casa con millonaria de 61, una prueba más de que sí, el amor existe. Qué bonito, qué bonito, ahora sí. Ay, bien posicionado. También quiero vivir ese hermoso sueño. Sí, muy bonito. What the fuck, la inteligencia de los hombres. Oh, malia. Los pensamientos dentro de mí. ¿Cómo se parte el tío? Un enigma. Vale. ¿Cómo nos vemos los latinoamericanos? ¿Cómo nos ven las rosas? ¿Esto es en serio? Joder, el Arnold Schwarzenegger, ¡qué delicia! Haces una competencia de parpadeo con una muñeca. Le ganas. Aguanta, ¿cómo que le gana? ¿Cómo le puedes ganar? Es imposible. Como parpadea la muñeca que está poseída. Casi se paran y bailan. Mira, Carlos Calero, hazme un favor. Dímelo. Conjúgame en primera persona el verbo dimicular. Dimicular. Dale. Yo dimicul. ¿A quién se lo diste? Ofrece 10 millones de dólares a quien se case con su hija. Chicos, ¿ustedes creen en el amor a primera vista? Creo que me ha pasado. Sí, a mí también. Yo también me he enamorado, ¡Muah! Lucifer. ¡Uy! Empleados que ponen los medicamentos para el dolor de espalda en el estante de abajo. ¡Oh, por Dios! ¡Es maldad! Sí, mala gente, tío. ¿Por qué ya no juegas con el Sebastián y el Samuel? Si son bien normales los muchachos. El Sebastián y el Samuel jugando. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí en medio? Pero bueno... What the... ¡Uy! ¿Es necesario el sexo en un noviazgo? Esa es una excelente pregunta. Valentina, cada quien su perspectiva, pero al menos para mí no es necesario el noviazgo. ¿Cómo? No sabes nada, Valentina, Eres muy lista, Valentina. Bueno, cada uno con su opinión, sí, señor. Ya no hay temor a Dios. He vuelto a caer en el viejo truco de pensar que le importo a alguien. Triste momento, Triste momento. What the fuck, y con sonido de música, ¿sabes? ¿Qué onda con los que estudian psicología y están tristes? Güey, solo checa tus apuntes. Claro, tío, chequead vuestros apuntes y ya está. Y no estaréis tristes. Claro. Chato, piensa. Estudia, sonso. Que te valga ver. What the fuck? Si me echo limón en el sobaco. ¿Conoces la llave? Se rompe la cuarta pared. El escritor. El albañil. ¿Así nada más? Sí. A mí diciembre no me va a agarrar soltero. Eden, citas cristianos solteros. ¿Cristianos solteros? Acá deben estar los subs. Claro. Buscando sí, cristianos Nadie, solteros. Tutoriales de cocina en YouTube. Haz este pastel con solo una taza de agua. Claro que sí. Simple y fácil para toda la familia. ¿Por qué te tardaste tanto en el baño de hombres? El baño de hombres. ¡Wow! ¡Increíble! Netflix Latinoamérica publica una referencia del juego del calamar. PlayStation, aquí falta algo. Netflix, sí, la X de Xbox. Dios. Dos días antes de que rompamos. ¡Qué asco!
El día que rompimos. Una semana. Tío, ¿qué es esto? Meses más tarde empecé a trabajar en mí misma y a hacer cosas que me gustaban. Hasta que descubrí... ¡No! Fuimos de viaje. Y tuvimos una... TikToker afirma que su perra es vegetariana por elección, pero su mascota la traiciona. Pero qué rico. Pregunta para los hombres: ¿pechos o nalgas? Esa es una excelente pregunta. Carlos Matías Sebastián, que me quiera. No. Muy triste todo, ¿eh? No hay mujer para mí. Muy triste todo, tío. Me voy a morir solo y feo y muerto. Pobrecillo. Perdón por no ser bonita como a las que volteas a ver. Nancy Salazar etiquetó a Chris Ángel. Chris Ángel, te perdono. Muy, muy triste todo esto, maleado, ¿eh? Maleado. Madre mía, tú. Te voy a madrear, güey. Síguele, te voy a madrear. Julio Profe, recuerden, gamers, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Hay que tomarlo con calma, es puro entretenimiento. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. La verdad que sí. Realizo polarizado, no tengo fotos, pero quedan así, antes, después. Esto es calidad y lo demás son tonterías, Gabriel, ¿eh, chavales? García, a la vez. Ese no es el mismo carro, tienen rines diferentes. También cambia las llantas, increíble, perfecto. No quieres engañar, amiguito. Me podrás ver viendo los Backyardigans. Los Backyardigans. Pero jamás la casa de papel y el juego del calamar. Porque no tengo plata para pagar de pobre. Mientras tanto, pobre, en la publicación, ¿sabes? Se dieron cuenta cara. Que faltan literalmente 79 años para el año 3000. Aguanta, ¿cómo? Jesús de Nazaret. Ni yo comprendo las matemáticas tan avanzadas que usó esta chica para calcularla. Joder, madre mía, no sé quién es, pero vaya tela. Muy misterioso. Jesucristo de Nazaret. ¡Sal la verga! ¡Otro Jesús! ¡Otro Jesús! Pero bueno, ¿cuántos Jesús hay ahí? ¿Qué está pasando? Hora de dormir, niñeras. Veterinario, ala, no. No. Uff. Es inútil, quiero llorar, pero soy muy macho. Mi cara cuando veo a personas de internet peleando por cuál país de Latinoamérica es mejor. Cuando todos sabemos que todos estamos jodidos. Te voy a decir que no, sí. Uy. Noticias. Navidad. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo, tío? Se le ha bugueado la cabeza. Porque el profesor le ordenó hallar el seno de Trita y empezó a tocarle los pechos a sus compañeras. Incluyendo al profesor, ya que estaba gordo. Sin excepciones. Broma pesada sin a mis padres. Sin excepciones, ¿sabes? ¡Que la boca se te haga chicharrón! Oye, entrégame tu dinero. Uy. Uy, ven, solo tómalo. No me hagas nada. Gracias, aquí tienes. ¿Qué? No, ni... Oiga, jefe, acabo de hacer otra venta. ¿Sabías que increíble si negocio. Pocos ahorradores gastarás menos crico? ¿Qué? Peter, soy producto de tu imaginación. Tú ya estás loco. Gente, aquí enseñando a mi novia a andar en bici. Mi enamorada, no sé. Isso, amor, isso. Amor, cuidado. Yo falei que você ia cair, amor. Pobre novia. Quiero saber algo. ¿Quién tiene esa mierda? Pobre novia, transparente. Luego, ya me voy a despertar. ¡Hala, no! No. Muy triste, ¿eh? Eso dolió. Dolió mucho más, sí, de sí. Lo que creí. El mataotakus 5000. ¿Eh? El mataotakus 5000. Pobre hombre. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Qué bueno! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Y en otra noticia noticiosa, pronuncia la gente bien noticiosa. ¡Ay! ¡Qué susto me dio! ¡Me cago en todo! Y ellos lo llevan a ¡hostia! ¿Qué me estás contando, por favor? ¡No! Esto tan triste no, ¿eh? No me gustan las cosas esto tan sí tristes. Me ha tocado los huevos
Esto sí que me ha tocado, a mí también. Los redondos. Señor, para darle de hostia, señor, ¿eh? En Zootopia había helado. ¿Y de dónde sacaban la leche? Hago este video porque quiero hacer una queja. Muchas gracias. Acá yace Juan García, no, por favor, que con un fósforo un día fue a ver si gas había. Y sí había. Venga, Juan, sí, gracias por pasarte. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Bueno, felicito a mi vecino del piso de abajo por su nueva lámpara. What the fuck, chaval. Oh, qué basura. ¿Qué dices? Mira que si yo tuviera... Yo vecinos arriba y abajo no tengo porque vivo en una casa, pero si tuviera vecinos en un piso y me clavan el suelo, les hundo y les reviento desde arriba así. Bueno, chavales, si os ha gustado esta recopilación de meme random, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal, activar la campanita y dar like, y luego pasaros a suscribiros también a meme random, que tenéis abajo su canal y mi canal de Twitch también, para que no os perdáis ningún streaming. Vale, un besito y nos veremos en la próxima. Adiós.